Y ahora sí, nos vamos a meter en el deporte, nos vamos al Estadio Municipal de Césped Sintético. Allí se está desarrollando por estos días y se va a terminar mañana, vamos a tener lo que sea la definición en el próximo programa, un torneo de fútbol suizo. ¿Qué es el fútbol suizo? Modalidad a cancha atravesada con arcos de 2x4 metros y con 7 jugadores más el arquero. Es un torneo a beneficio de la familia Franceschini, que tiene que atravesar una difícil situación. Calafate demostró que es solidario, se anotaron 10 equipos. Y vamos a ver con Alejandro Borges, subsecretario de Deportes de nuestra localidad, cómo se está desarrollando este evento. Casas Caucat, una empresa calafateña con gente capacitada para cumplir con tus exigencias. Construimos casas prefabricadas con gran variedad de modelos, productos estandarizados y a medida en toda la provincia. Ahorre tiempo y dinero con un sistema moderno y de alta calidad. Lo invitamos a que se acerque a ver una muestra en exposición en nuestras oficinas de Padre Agostini 38, El Calafate. Ofrecemos amplia financiación y formas de pago. Estadio Municipal de Césped Sintético, estamos junto al subsecretario de Deportes de la localidad de Calafate, Alejandro Borges, uno de los responsables de haber organizado este torneo de fútbol suizo. Ahora nos va a contar de qué se trata, por qué suizo será. Seguro que no lo sabe, se lo vamos a preguntar. Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, pues lo inventaron los suizos. Lo inventaron los suizos. Ellos dijeron... No tengo idea. Pero si sabés las características. Sé que se juega con 8, tiene el mismo reglamento de fútbol de 11, pero... No tengo idea por qué se dice fútbol suizo. Bueno, es un torneo solidario y contanos un poco cómo surgió la idea y por qué. Mira, la idea más que nada porque, bueno, Pablo, la hija de Pablo Franceschini tiene que ser operada en Río Gallegos el próximo miércoles y bueno, tenía que recaudar un dinero importante como para poder operar de urgencia. Y bueno, ya que él aporta muchas cosas siempre a todos los chicos de Calafate, a la comunidad en sí, con la escuela de esquí que hace todos los años, así que bueno, estamos en la obligación y la necesidad de darle una mano a ellos también, ¿no? Así que bueno, agradecerle a todos los chicos que se anotaron en el torneo, que la verdad que se están portando muy bien y saben que es a beneficio y lo hacen para divertirse y se nota en la cancha partido a partido, ¿no? Un torneo donde reinó la buena onda entre amigos y además, bueno, con este objetivo ha salido todo redondo. Sí, la verdad que es un torneo más que nada para divertirse, para reírse un poco. Así que la verdad que está saliendo todo bien, esperemos que termine 10 puntos y bueno, y desearle la mejor de la suerte a Pablo, ¿no? que la va a necesitar. ¿Cuántos equipos en total? Hay 10 equipos, se ha recaudado solamente en la inscripción 4.000 pesos y 1.500 pesos que fueron donados por particulares. Así que se recaudó, que ya se le fue entregado a la señora de Pablo 5.500 pesos. Así que bueno, la verdad que estoy contento porque es una buena recaudación y les va a ayudar bastante como para afrontar esta operación. No importa el rival. Nada es lo mismo sin fútbol. Fútbol. La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol. Fútbol. La vida no es la misma sin fútbol. Hablando un poquito de lo deportivo, has estado mirando los partidos, ¿hay algún favorito tenés? Porque este partido va a salir el programa al aire y el torneo todavía no va a haber terminado. La semana que viene estaremos viendo si acertamos o no. Yo le pongo una ficha y no porque estés vos, al equipo de la Muni. ¿Vos? Bueno, lo que pasa es que nosotros somos todos grandes, por ahí el cuarto, quinto partido ya vamos a empezar a lesionar. Así que no, hay equipos de pibes jovencitos que están jugando, que tienen un ritmo importante. Seguramente alguno de ellos va a llegar a la final y se la van a llevar al título porque tiene un estado físico importante. Ninguno de ellos tiene a un ex selección argentina en el equipo. No, por supuesto, pero bueno, nosotros somos todos gente grande que bueno, lo hace nomás un poco por pasión al fútbol, pero bueno, tenemos oficio nada más, después estado físico ninguno. Bueno, Ale, felicitaciones por esta iniciativa y nos sumamos de CNT al saludo para Pablo Franceschini y la familia, deseándole mucha suerte. Bueno, gracias a todos y bueno, agradecerle a todos los que colaboraron y bueno, a todos los chicos que se inscribieron. Muchas gracias.